Parque Nacional Natural El Cocuy. El Parque Nacional Natural El Cocuy conserva la cresta más alta de la cordillera oriental con sus picos nevados, sus páramos y su bosque altoandino. En el ramal oriental de los Andes colombianos se encuentra la Sierra Nevada del Cocuy, Cuicán y Chita, una cadena de más de 25 picos cubiertos de nieves perpetuas en una extensión de tan solo 30 kilómetros. Buena parte de esta hermosa e imponente sierra, que constituye la mayor masa glacial de Colombia, se puede recorrer a pie. Vista desde el aire, esta sierra es un rosario de perlas blanquísimas que refulge bajo el ardiente sol de los Andes. En el Parque Nacional Natural El Cocuy se encuentran páramos alrededor de la sierra y una gran masa de bosque andino y selva basal que albergan una gran diversidad de especies de la fauna y la flora colombianas. El parque está localizado en los departamentos de Boyacá, Arauca y Casanare. Estamos en el Valle de Lagunillas. Acá queda nuestra cabaña. Llamamos Tizuma, es una bozúa, quiere decir de nieve, montaña, nevada. Empezamos nuestra marcha para darle la vuelta a la sierra. Nos encontramos en un sitio que localmente se conoce como Cusirí Chiquito. Es el último alto antes de empezar la travesía que nos lleva al paso de Cusirí y es la puerta de entrada hacia el oriente de la cordillera. A mi derecha tenemos la parte alta de la cuenca del río Lagunillas. Muy importante, digamos, de este valle, los pequeños humedales de alta montaña asociados, digamos, a los cuerpos de agua. Diríamos coloquialmente 9 días de rancho a rancho. Cuando salimos de nuestro rancho occidental, nos toma 9 días llegar al siguiente rancho de parques nacionales.
Estamos observando algunas plantitas que están colonizando este sustrato de arena, el anamú chicoria, que ha sido otra planta medicinal que han usado nuestros antepasados. Acá en los páramos habitan todas las matas indispensables para la salud. El guazguín es una planta medicinal y con el anamú son, digamos, cosas que potencian mucho el sistema de defensas de las personas. Nos encontramos en la quebrada Calichal, es la base oriental del paso de Cusirí. La quebrada Calichal y sus alrededores ha sido un sitio que afortunadamente no ha estado sometido a la intervención humana vía vacas, ovejas o cabras, por lo que se mantiene bastante prístino. Este es un lugar de camping que se ha venido dando con el tiempo, puesto que, digamos, queda más o menos a 8 horas de diferentes lugares, por lo que se ha vuelto un área de camping. Esta quebrada Calichal es la primera quebrada que encontramos en la parte sur de la sierra, en el costado oriental. Podríamos decir que es uno de los afluentes más remotos para la cuenca del Orinoco. Además, en el páramo, pues, hay otras plantas que crecen a estas alturas, igual que el frailejón, como es el chusque, la chuscase, SP, y pues los musgos, que es de gran importancia para la regulación hídrica. Sin embargo, existe también otra planta que, pues, no se encuentra en todos los páramos, que es este cojín de plántago que almacena 40 veces su peso en agua. ¿Qué quiere decir? Que si cogiéramos por lo menos este bloque y lo exprimiéramos, le sacáramos el agua, quedaría 40 veces más pequeñito. Entonces este es el que en épocas de invierno pues toma bastante agua y hace que crezca, y en épocas de verano pues la va regulando por gotas, y de esta forma es que se mantiene el recurso hídrico en los páramos. Anamú, una especie de cilantrillo, es de la familia Apiaza. Cardón paramero, su nombre científico es Puya trinae, y es el alimento para el oso de anteojos. Pues cuando escasea las bromelias en el bosque, se sube a los páramos a comer de estas maticas. Es Alupercuroides, y su importancia ecológica en el páramo es la fijación de nitrógeno en el suelo. Esta planta es una planta comestible,
En Ecuador y en Perú, Bolivia, en los Andes de estos países todavía se consume el chocho. Nos encontramos en estos momentos en el paso de Patibolos a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran también otros elementos que son de gran importancia, como son los mojones, que nos sirven para guiarnos en los senderos, pues han sido utilizados desde épocas inmemoriales por indígenas y colonos para demarcar los caminos. Como podemos observar, pues cuando está nublado es más fácil observar dónde está ubicado un mojón, que también se llama nombres de piedra. Una planta medicinal que se encuentra en el parque es la llamada valeriana, que pertenece al género valerianáceas. Esta la han utilizado desde hace muchos años para problemas nerviosos. Objeto de conservación del Parque Nacional Natural El Cocuy son la conectividad ecosistémica tanto en sentido altitudinal como latitudinal, es decir, desde los 600 metros sobre el nivel del mar, que es en el oriente en Arauca, hasta los 5.330, que es el Ritacúa Blanco. Otro objeto es la conservación del recurso hídrico, lo que son lagunas, cuencas hidrográficas, pues es de gran importancia porque tenemos afluentes para tres ríos importantes, como es el Arauca, el Casanare y el río Chicamocha. Dentro de fauna tenemos el oso de anteojos, el puma, el cóndor, el venado, entre otros. Y de flora tenemos el ítamo real, los frailejones endémicos y pues otras plantas que también son de uso tradicional, medicinal, y que también son endémicas del área. Por otro lado, otro objetivo de conservación es ya la parte de resguardos indígenas que tenemos tanto en el oriente del parque como en el norte del mismo. Estamos en la Laguna de la Plaza. Como pueden apreciar, es una laguna de una buena extensión, tiene más de 100 hectáreas. Estamos a una altitud de más o menos 4.300 metros sobre el nivel del mar. De las lagunas de origen glaciar que circundan la Sierra Nevada es la más grande. Como pueden apreciar, está rodeado de bastantes picos. A mi mano derecha se llama el pico Pan de Azúcar, e inmediatamente al lado está el pico El Diamante. Después tenemos el pico Toti, en el fondo la cumbre del pico El Castillo, y acá finalmente tenemos lo que se conoce como los cerros de la plaza. Aquel pequeño dado es la Piedra del Diamante, muy muy bella, y el serrucho de roca que sube es uno de los cerros de la plaza. Esto ha sido devuelto a la comunidad Uwa dentro de la cosmogonía Uwa. Estos lugares obviamente son sagrados, como en
muchas otras culturas y como nuestra misma cultura lo debería entender. Una planta que se conoce con el nombre del lítamo real, es una de la familia de las drabas, pues hasta ahora no se encuentra reportada en ninguna literatura, ningún documento, ningún libro. Sin embargo, por parte del equipo de trabajo del parque se han recolectado semillas y se está propagando en el vivero de alta montaña que tenemos en el alto de la cueva. Estamos observando huellas de venado aquí en la laguna de la plaza a una altura de 4.400 metros. Una gran importancia en el tema de investigación, porque significa que podemos reportar venado aquí en este sitio. El parque también conserva los paisajes sobresalientes como el Valle de los Cojines y su complejo lagunar, la Sierra Nevada, el Valle de Lagunillas, la Laguna de la Plaza y otros con potencial ecoturístico. Además de la gran masa que constituyen las zonas nivales, el parque presenta ecosistemas húmedos que albergan gran cantidad de agua. De igual manera, por encima de los 3.000 metros de altura se encuentra el complejo de páramo, responsable no solo de la producción de agua, tanto para la vertiente occidental, donde aporta aguas al río Chicamocha, como para la vertiente oriental, donde abastece los ríos Casanare y Arauca, sino que además posee un alto número de endemismos. Muchas comunidades humanas dependen de las aguas que bajan por estas montañas. Otro de sus objetivos es conservar las fuentes hídricas que alimentan las cuencas de los ríos Nevado, Casanare y Arauca, y la oferta de bienes y servicios ambientales, como la regulación climática y la biodiversidad. No menos importante es la protección del territorio ancestral Uwa, que se superpone con el parque. De esta manera, también se protege su cultura y sus tradiciones. Sue acaba de asomar por el filo de la cordillera. Está iluminando este sitio que se llama Cueva Larga. Estamos más o menos a 4.200 metros de altura. Este ha sido un lugar para pernoctar muy tradicional. Desde la época de las guerras de los mil días se han venido usando estos abrigos rocosos para hacer noche.
Estamos en inmediaciones de la laguna del Avellanal. A mi espalda vemos las paredes orientales de los Ritacubas, negro, blanco y norte, cresta máxima de la cordillera oriental colombiana. Por su parte, la pared del Ritacuba blanco es la pared más grande de escalada que existe en nuestro país. Laguna del Avellanal. Si para el turista común y silvestre el icono de la Sierra Nevada es el púlpito del diablo, para los escaladores de roca, este es el lugar mítico y anhelado. Como ven, es un circo glaciar, bueno, un valle con muchísimas montañas. Ya explicamos esta tripleta consistente en los Ritacubas. Un poco más hacia el fondo tenemos el Puntiagudo, el Picacho, y al fondo, colindando con el pico de, con el paso del castillo, del cual venimos hace un par de días, están los San Paulines norte y sur. A nuestra mano izquierda, tal vez el pico más excelente de toda esta sierra, el pico El Castillo, y su vecino, el Pico Blanco, y a nuestra espalda, los picos sin nombre. Nos encontramos en el Alto de los Frailes, a 4200 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un paso de altura. A mi derecha tenemos el paso de la sierra, que está a 4650 metros sobre el nivel del mar. Enseguida encontramos la olla de los Frailes, y a mi izquierda vamos a pasar ahora por la Laguna Grande de los Verdes. Martín, mi caro. Canar Batruo Tirejiro. Sico Usi Barbecaro. Ane Becaro. Sisume Ok Sobriaro. Estamos en el Alto de Bucareón de Cardenillo, camino ancestral del pueblo Uba. Al fondo vemos los Ritacubas. Este mojón de piedra o cimiento es algo histórico, porque son colocados por mis antepasados, por los caciques, por los huarejayás. Ellos son los únicos que saben de esto, pero donde yo sé, esto es, tiene un significado que es como el máximo, la máxima altura de nuestra montaña, del pueblo Uba. Acá es el límite del territorio Uba, del resguardo. Al fondo ya todo eso, lo que observamos, ya es territorio Uba.